Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días con ustedes. Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca del resfriado, de la tos, de los estornudos. O sea, cuando uno se encuentra realmente pasando por un resfrío fuerte, ¿no? Intenso, rudo. Sí, sobre todo para los menores hay que platicar de ello también. Bueno, pues algunos menores parecen estar casi todo el tiempo a punto de contraer un resfriado. Bueno, no nos sorprende. Hay que tomar en cuenta que existen por lo menos 200 virus que lo pueden causar. Muchos de estos virus pues son muy resistentes o han desarrollado resistencia, por lo cual, por lo cual pues cuesta trabajo. Eliminarnos, ¿no? De nuestra vida. Pueden sobrevivir varias horas en las manos o en la ropa, en superficies duras o bien en el aire. Así que, tristemente, hay muchas situaciones en las cuales se pueden contagiar los menores. Bueno, todos nosotros, ¿no? No es raro, pues, que la mayoría de los menores sufran unos seis resfriados al año, mínimo. Son muchos, ¿no? Y claro, para los padres no es divertido tener que dedicar a veces hasta una semana de cuidados a un menor que está resfriado. Se tiene que batallar bastante, pues, con la moquera, con los estornudos. Con la nariz tapada, con la tos, con el goteo nasal, la garganta muy irritada y quizás hasta con fiebre, ¿no? Bueno, sabemos que no siempre es grave, pero sí sabemos que si no lo atendemos, pudiera haber una complicación. Por eso es que está estar pendiente buscando la solución. Una solución de preferencia natural, ¿no? que no sea agresiva. Sí, el cuerpo cuando tiene el sistema inmune, pues cuidado, desarrollado, fuerte, ¿no? No batalla tanto. Pero a veces, el mismo padecimiento que es continuo en muchas personas hace que se fragilice el sistema inmune y que tengamos entonces, por decirlo así, pocas defensas. Bueno, sabemos que para. Los, los virus, pues la cura aún no llega, ¿no? Van mutando constantemente, y por lo tanto, lo que hoy funcionó para un virus, pues para, para mañana pudiera ser que ya no dé resultado. Entonces, lo mejor es tener buenas defensas para poder, pues, paliar este germen que a veces no nos deja en pan, no nos deja tranquilos. No deja de ser molesto. Hay que revertir una situación de resfriada en la cual pues va minimizando, va debilitando, va fragilizando a la persona o al menor. Hay algunos consejos que debemos tomar en consideración para hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Es importante mantener, digamos, la nariz limpia, ¿no? Se recomienda bastante lavarse la nariz y empezamos a estornudar, buscando, claro, que se vaya formando una barrera. Usamos una perilla, un gotero, algo para... Igual hay unas como jarritas, ¿no? Que se utilizan para lavar la nariz. Pero bueno, también podemos utilizar los aceites de las plantas. Podemos utilizar, por ejemplo, para que no pase el virus de la garganta. Podemos utilizar lo que llaman el aceite de cuatro ladrones. Sí, son aceites esenciales combinados. Toda una larga historia acerca de ese aceite. Se coloca en la lengua y pues se encarga de lo que hay en boca para dar pejillas y lo que está al fondo de la garganta, pues que sucumban ¿no? los gérmenes, los virus. O podemos utilizar un aceite de poleo para la nariz. Cuando empieza la congestión, el catarro, el estornudo, para crear barreras, es que es muy importante también uno ir creando barreras. Primero que nada, pues tener en cuenta de que el sistema inmune cuando está bien fortalecido, pues se encarga de defendernos de gérmenes, de bacterias, de virus. Esto mayormente es de virus, ¿no? Pero igual pueden ser hongos, levaduras lo que está provocando que haya un resfrío, porque es una situación en la cual pues, las vías respiratorias superiores se comprometen, entonces es muy molesto. Entonces también hay que estar creando barreras, es muy importante, ¿no? Que tengamos nuestras barreras defensivas siempre a la mano. Por eso es importante, por ejemplo, tener a la mano una barrera para la nariz, ¿Verdad? Que puede ser el aceite de polio, otros aceites más que están elaborados a partir de los aceites esenciales de las plantas. Funcionan bastante bien. Entonces, uno, en cuanto empieza a sentir los primeros indicios o molestias, se coloca en la nariz. O bien, en la boca, es un ejemplo, ¿no? El aceite de cuatro ladrones, que siempre debe estar ahí a la mano, ¿no? porque el estornudo llega en un momento menos pensado y luego sigue el dolor de cabeza y todas esas molestias. Bien. Eso es importante, ¿no? Crear nuestras eh, propias líneas de defensa con herbolaria. Y vaporizar si se requiere, ¿no? Utilizando los compuestos de plantas, las mezclas de plantas para poner un vaporizador, un humidificador lo que se vaya a requerir en la habitación para que se estén combatiendo los gérmenes que anden en el ambiente, porque ya vimos que duran bastante, duran muchas horas en el ambiente. Y si uno estornuda entre otra persona y pues ya pescó la infección, es muy sencillo, ¿no? Si hay varios en casa, pues también puede esparcirse. Si se abre la puerta y entra una corriente de aire, pues a otros lugares donde. Uno ni piensa que puede pescar un resfriado, una gripe, una tos. Bueno, también hay que mantener, pues, limpias las manos, ¿no? Lavadas. Bueno, no solamente en esta etapa donde hay una infección en casa, sino también hay que mantener las manos limpias en general. No hay que esperar a tener los síntomas de un contagio. Habrá que estar esmerándonos en la higiene en general. Una alimentación adecuada, eso fortalece bien las defensas. Y luego, si ya aparecieron los primeros indicios, pues igual, no, hay que utilizar algún suplemento, algo que nos eleve las defensas, porque pues ya está sucumbiendo la línea biológica de defensa que es el sistema inmune, y hay que fortalecerlo. Ahí ganamos bastante, no hay que esperar que llegue el resfrío. También algunas personas, para sentir mayor confort, mantienen sus pies calientes, ¿no? estar bien equipado es importante. Es ahí cuando utilizamos nosotros los pediluvios y los maniluvios, que consiste este recurso en colocar los pies en, una, en un cocimiento de plantas, que generalmente es el mismo que estamos utilizando para tomar. ¿Verdad? Para despejar las vías respiratorias altas, pues siempre utilizamos una mezcla de plantas que tienen acciones diferentes, muy importantes, para que, aparte de ser antisépticas o antivirales, según, ¿verdad? También nos va a ayudar para espectorar. Espectorar quiere decir aflojar la flema y que pueda salir, ¿no? Que pueda despegarse decimos para que de esta manera pues no se vuelva añeja y no se vuelva estorbosa porque si sí, entonces dificultaría la presencia de mucha flema eh, pues dificultaría la respiración normal y natural nos sentiríamos bastante sofocados entonces también en nuestro compuesto tenemos que buscar que las plantas pues vayan cumpliendo una función en cuanto a cómo atender lo que es un resfrío con tos, un resfrío con estornudos, ¿no? que ya es la manifestación clara de que hay ahí la presencia de algún virus que hay que pues, desactivar, pero también hay que atender, pues, los síntomas y los signos que son tan molestos, tan incómodos. Bien, la alimentación debe de ser con fruta, con verdura, especialmente aquellas que son ricas en vitamina C, nos han dicho, y es cierto. Los cítricos, ¿no? Esto es muy importante, hay que beber líquidos. Cuando Pero... hacemos nuestro cocimiento, pues es el líquido que vamos a necesitar. Podemos nosotros agregar jugos, ¿verdad? Ya, ya llamamos jugos biológicos porque son de fruta o de verduras recién elaborados. No hay que dejarlos guardados. Hay que irlos consumiendo inmediatamente después de que se elaboran y eso de estar tomando líquidos nos va a ayudar exactamente para que pues fluya la fiebre pues no se eleve tanto se abran los poros se pueda trasudar decimos la enfermedad y también pues para que no haya acumulación de flemas para que puedan pues ser más fluidas de esta manera no se sé queden estancadas o atoradas ahí en nuestras vías respiratorias igual si se reseca en exceso nuestra mucosa nasal hay que conseguir un ambiente húmedo o sea con vaporizadores si no se tiene este instrumento podemos nosotros directamente hacer el cocimiento en la estufa y llevarla en el recipiente con mucho cuidado para que esté vaporizando en la habitación y de esta manera ya se está ayudando para que el virus que esté esparcido o el gemel Puede ser un germen, ¿no? Cualquiera, pues sea eliminado, desactivado con las propiedades que tenga el cocimiento que tenemos disponible para este propósito. También es impor importante ventilar la casa, ¿no? El sitio donde uno está alojado, donde uno está trabajando unos minutos diariamente, es importante, ¿no? Porque hay que evitar espacios excesivamente cerrados o con mucha gente. Que es ahí donde pues, todos se contagian, porque pues, el virus sí es agresivo, ¿no? Se contagia a todos, por lo tanto hay que estar renovando el aire que se está respirando. Y eso aleja los resfriados seguramente bastante. Hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Hay que estar abrigado. Y no hay que automedicarse, eso es importante, ¿no? Si va a utilizar fármacos. Debe de saber que no se debe automedicar. El tratamiento que utilizó la vez pasada seguramente no se puede utilizar nuevamente, otra vez, no es posible. Eso es lo que a veces se hace, ¿no? Pues voy a tomar lo que ya me tomé. Pero eso causa resistencia en, en los gérmenes, porque estamos atacando con lo mismo, circunstancias ya diferentes. De hecho, pues... No debería ser el mismo tratamiento, tiene que ser otro, y eso pues solamente el facultativo sabe cuál debe de ser que debe de emplear. Y eso es importante, ¿no? no vaya usted a intoxicarse utilizando fármacos que a lo mejor no requiere. Si es un virus y entonces son antibióticos, seguramente no va a funcionar nada y va a tener varios disturbios orgánicos, como por ejemplo perder. Su flora digestiva, su flora intestinal y, pues, aparte la intoxicación, porque hay que depurar después. Lo mejor es realmente utilizar a las plantas adecuadas que no generan ningún efecto secundario y, pues, más que nada tratar amigablemente el padecimiento de manera bondadosa para irlo alejando, ¿no? Sobre todo que no retorne. Y para que no retorne, entonces tenemos que tener nuestro sistema inmune bastante fortalecido, bastante erguido para que no sucumba. Y eso pues es algo en el cual hay que trabajar constantemente con la buena alimentación, la buena suplementación, el ejercicio, claro, la buena alimentación. Y bueno, usted sabe, alejarse de las adicciones que pues son las que debilitan bastante el organismo y seguramente vamos a pasar eh, una temporada de, de infecciones que es la época de fríos pues bien librados no bien fortalecidos y sobre todo pues con los cuidados que se requieren también vamos a evitar otro tipo de enfermedades bien vamos al cuarto y regresamos Bien, continuamos, estamos platicando acerca de los resfriados, ¿no? Y bueno, pues hay que cuidarse realmente desde antes, ya cuando vemos que está la época o el momento de los contagios, pues hay que prevenirse. Lo mejor es utilizar nuestras plantas para fortalecernos, ¿no? Para fortalecer los pulmones, decimos, para evitar estas infecciones que son contagiosas, que son de origen viral. Y que afectan a las vías respiratorias superiores. Bueno, la mayoría de los adultos se resfría de tanto en tanto, pero los menores pueden llegar a contraer ocho o más resfriados al año. A veces, pues, es el principal motivo por el cual dejan de ir a la escuela. Si analizamos las causas de un resfriado, pues, los, la mayoría de los resfriados están provocados por un rinovirus que se pueden encontrar en gotas invisibles, presentes en el aire que estamos respirando, o en las cosas que tocamos. Estos virus pueden entrar en el revestimiento protector de la nariz y de la garganta. Y bueno, desencadenan una reacción del sistema inmunitario que causa dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad para respirar por la nariz. El aire seco, interior o exterior, puede disminuir la resistencia a las infecciones, sí, porque no hay que atrape estos gérmenes. Generalmente, por la mucosidad interna que están generando las propias mucosas, estas membranas, pues atrapan bastante del polvito del, de los gérmenes para que no ingresen a las vías respiratorias. Hay personas que fuman o están cerca de un fumador, pues tiene el mismo efecto, resacadadad nasal y entonces más vulnerabilidad para contraer infecciones. Claro, de todos, pues los fumadores tienen más posibilidades de contraer un resfriado que los no fumadores. Y pues lo más probable es que en ellos, en los que fuman, sus síntomas sean peores y más duraderos. Pudiendo evolucionar incluso a una bronquitis o a una pulmonía, ojalá y no, desde luego. Entonces, pues no tiene mucho que ver exactamente con, digamos, que no llevé mi, mi abrigo, mi chamarra, cuando hace frío, o me expuse a corrientes de aire, quizás no sea el principal motivo, sin embargo, también contribuye. Veamos cuáles son los signos y los síntomas de un resfriado. Primeros síntomas de un resfriado, pues suele ser un picor en la garganta, congestión, moqueo nasales y también estornudos. En los menores también se puede observar que están muy cansados, que tienen dolor de garganta, tos, igual dolor de cabeza, pueden tener fiebre. Incluso dolores musculares y pérdida de apetito. Las mucosidades nasales pueden volver, volverse espesas o de color amarillo, incluso llega al verde. ¿Son contagiosos? Aquí nos preguntamos. Pues sí, los resfriados son las infecciones contagiosas más frecuentes. Son muy contagiosas. Sobre todo durante los primeros dos a cuatro días que siguen a la aparición de los síntomas. Y pueden contagiar a las personas incluso durante un par de semanas después de que se empezó a encontrar mala persona, pues todavía es foco de contagio durante dos semanas. Se contagian las personas o los resfriados a través de tomar contacto directo. Sí, uno los saluda, estornuda, los bueno, y las Inhala las partículas que el virus anda flotando, esparcido en el aire, decimos. Puede viajar en el aire hasta, según algunos expertos, ¿no? Y según las circunstancias, pero en promedio, hasta casi cuatro metros de distancia. Así que cuando alguien que está resfriado tose o esternuda, pues sí, puede esparcir el germen pues hasta esa distancia, en promedio, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que utilizar buenos recursos. Miren, un recurso que es muy interesante y además muy efectivo, es el guaje cereal. Mucha gente lo usa desde siempre, ¿no? Algunos no lo conocen, para ello les platicamos. El guaje cereal, pues es un fruto de un árbol, así como un globo grande, Consistencia de jícara, decimos, que tiene pulpa al interior, es un fruto, pero por fuera, pues es dura, la corteza, muy fuerte, muy resistente. Pero al interior es una pulpa, que incluso es alimenticia, ¿no? Entonces se utiliza generalmente en la medicina tradicional para gente que definitivamente necesita reforzar bien. Sus vías respiratorias, que está muy fragilizada, o sé sea, que cada rato se enferma, o que le duelen los pulmones, constantemente tiene tos, gripe, ronquera, infecciones, ¿no? Entonces decimos, pues, es muy recurrente este tipo de padecimientos, habrá que fortalecerla para que se vayan alejando, ¿no? Sobre todo la frecuencia. En menores, pues que cada rato salen de una gripe, de un catarro, y nuevamente el resfrío y el catarro, y otra vez esa serie que no los deja recuperarse, que van, se nota, ¿no? A la vista que están disminuidos, a veces están muy delgaditos, muy pálidos, por lo mismo de que constantemente, pues están utilizando su energía, que es para crecimiento y desarrollo, pero la están utilizando para confrontar. La enfermedad, entonces cuando se utiliza el guaje cereal, tiene propiedades extraordinarias, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos en cocimiento, utilizamos la pulpa, que es la parte medicinal de este fruto, y lo combinamos con otras plantas, lo utilizamos mucho como planta eje, porque tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias, por lo tanto es ideal. Para las afecciones respiratorias, tales como la tos, como el asma, incluso se utiliza para casos de tuberculosis, que para eso se necesita un buen recurso, y esta planta es excelente recurso para combatir todo tipo de gérmenes infecciosos, como es el caso de la gente que padece de tuberculosis, que necesita algo potente, algo fuerte, pues ahí está el guaje cereal. Vamos a escuchar a Jorge Iván, que está con nosotros, que nos platique más al respecto de los usos de esta planta. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, el lenguaje cereal ha sido empleado desde tiempos precolombinos por sus propiedades medicinales. El guaje cereal, eh, al contener una pulpa y semillas que, bueno, pues son dotadas de principios activos muy importantes y poderosos, nos van a ayudar a fortalecer considerablemente el sistema respiratorio, particularmente en aquellas personas. Que llegan a padecer procesos infecciosos de manera muy recurrente, de forma muy repetitiva. En este caso, el guaje cereal tiene la capacidad, primeramente, de fortalecer el sistema inmunitario, fortalecer las funciones de las células blancas y, consecuentemente, bueno, pues disminuir esa aparición de estados infecciosos en el aparato respiratorio. Pero bueno, pues también tiene la capacidad de encargarse de las infecciones cuando éstas se encuentran en curso porque como bien se mencionaba es una planta, es un, a, a su pulpa se le reconoce un efecto antiséptico, también tiene un efecto antimicrobiano, tiene un efecto antibacteriano tiene la capacidad inclusive de atacar a aquellos virus que llegan a producir estos estados infecciosos en las vías respiratorias el guaje cereal es muy importante porque nos permite también inhibir el estado inflamatorio que se llega a presentar en las vías respiratorias y que se asocia particularmente a enfermedades que tienen que ver con el asma. Cuando se consume guaje cereal, bueno, pues las personas inhiben la inflamación que se produce en los, en los bronquios, en los bronquiolos, en los alveolos, y bueno, pues esto consecuentemente mejora los procesos respiratorios aunado a que se combaten las infecciones y se logra un mejor funcionamiento de este sistema. Pero también podemos aprovechar las virtudes del guaje cereal para atender otros sistemas del organismo y para fortalecerlos. Se utiliza mucho también en el tratamiento de afecciones del sistema nervioso. Personalmente, cuando encontramos situaciones que tienen que ver con un nerviosismo constante, con situaciones de mucho estrés, el guaje cereal tiene la capacidad de relajar el sistema nervioso. Inclusive en aquellas personas que cursan por procesos de insomnio, bueno, pues van a encontrar una excelente opción en el guaje cereal porque este, bueno, pues le va a permitir que su sistema nervioso entre en un estado de relajación y de tranquilidad, mejorando los procesos asociados al sueño. También es muy importante, esta, este lenguaje cereal ha sido empleado inclusive para atender problemas relacionados con el susto, con el espanto, particularmente cuando encontramos que existe mucha fragilidad en el sistema nervioso. Se considera inclusive al lenguaje cereal como un tónico del sistema nervioso nos ayuda a fortalecer este sistema. Otro dato muy importante es que también con el guaje serial podemos atender eh, problemas asociados a la otitis, es decir, cuando hay una inflamación sistémica en el oído, como consecuencia de un golpe, como consecuencia de una infección o como consecuencia de la manipulación que se realiza en los oídos con los cotonetes o con algunos otros objetos. Que esto bueno pues llega a producir mucho dolor, llega a producir mucho vértigo. En este caso el guaje serial tiene la capacidad de inhibir tanto la infección como la inflamación que llega a producirse desde el oído externo. Hasta el oído interno, corrigiendo bueno, estos problemas asociados a otitis. También muy importante la participación del guaje cereal en la atención de afecciones de las vías urinarias. Principalmente ha sido utilizado en medicina tradicional para atender problemas asociados al mal de orín, es decir, a una carga bacteriana y de sustancias de desecho constante que se acumula por mucho tiempo en las vías urinarias y que, bueno, pues llega a producir este estado infeccioso con sus consecuentes síntomas. En este caso, bueno, pues beber la cocción del guaje cereal nos va a ayudar a depurar, nos va a ayudar a eliminar todas esas sustancias de desecho y bacterias que se acumulan en vías urinarias, corrigiendo este tipo de infección. De hecho, también, bueno, pues lo podemos utilizar para atender padecimientos hepáticos, particularmente cuando ya existe mucha inflamación en el hígado, que se encuentra asociada a un consumo excesivo de medicamentos, a una acumulación excesiva de sustancias de desecho. En este caso, bueno, pues el guaje cereal también tiene la capacidad de depurar y de desinflamar el hígado, mejorando el funcionamiento del aparato hepatobiliar. Por otra parte, bueno, pues también lo puede aprovechar para aliviar afecciones del aparato digestivo, ya que por su efecto antiséptico logra corregir aquellas infecciones que se producen en él mismo y que producen mucha diarrea. También es ideal para atacar problemas relacionados con indigestión y tiene la capacidad inclusive de reparar las úlceras que llegan a formar en el estómago o en el intestino. Evita las infecciones y, bueno, cicatriza este tipo de lesiones. Entonces vemos que tiene una amplia aplicación medicinal el guaje cereal. Maestro. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas. Si usted requiere una fórmula, claro, la elaboramos con mucho gusto. Que llegue pronto necesitamos que usted nos proporcione un correo electrónico a dónde enviar la fórmula una vez que ya está elaborada para que de esta manera usted también la reciba pronto entonces no se lo olvide también proporcione un correo electrónico a dónde enviar la fórmula y de esta manera el trabajo es más sencillo bien le recuerdo que el programa que está ahorita en vivo se repite en la noche a las 9 de la noche pero por internet. Bueno, les doy la página para que ustedes la visiten a las nueve de la noche, repetición de este programa en www.radio la voz del ángel de tu Radio la voz del ángel de tu MX. Ahí es donde pueden escuchar la repetición del programa. Bueno, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa, de acuerdo al tema, y colocamos esta fórmula para que usted disponga de ella en otra página, para que ahí, si le parece, pueda reenviar a alguien que necesite una fórmula, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue sin costo el envío, sin costo, no cueste el envío. Le llega directamente hasta las puertas de su hogar para que no batalle. Le llega ahí, pues usted nada más a seguir el tratamiento y se facilita todo. A la página para las fórmulas es diferente a la página que es para escuchar la radio. Este es para fórmulas. Vamos anotándola: voz del ángel de tu nuevamente voz del ángel de tu salud. Punto .com.mx. Punto Ahí está la página para que la visite, donde están las fórmulas que vamos elaborando día con día en el transcurso de nuestros programas. Y bien, hay comunicación, claro, a través de las plataformas sociales. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Y para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores la línea de ayuda herbolaria, que es para que usted llame si no puede salir de casa y le elaboren su fórmula o bien se la envíen a su domicilio, pues tiene usted que marcar el siguiente teléfono que es el teléfono, el número de la línea de ayuda herbolaria. Anotamos entonces 55, 57, 64, 59, 50. 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y es de lunes a sábado. Tienda en Ecatepec de reciente apertura y en Ecatepec, Estado de México. Le doy la dirección. Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna y la estación del MexiBus Estación San Cristóbal. NKTP de Moros, Estado de México. Anotamos el número telefónico para pedir más informes: 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6 30 de la tarde. Ahora en Texcoco, Texcoco, Estado de México, hay tienda autorizada. Allí en este bello lugar, Nicolás Bravo 214, primer piso. Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro a una cuadra de la catedral. En Texcoco, Estado de México, está ubicada la tienda frente a Coppel. Anotamos el número telefónico 59-56-88-6776. 59-56-88-6776. En la Ciudad de México, en el 5 de febrero, se llama la calle. Calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones, y a una cuadra de la farmacia París. En el centro histórico, teléfono, vamos anotando para más informes: 55 51 62 5121, 55 51 62, 51 21, Metro Cercano, Metro Pino Suárez. Tienden circun circunvalación también cerca del mercado de los dulces. A ver, anotamos la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación número 420, local 4, entre General Anaya y Zabala, a una cuadra de mercado de los dulces, reitero. El teléfono, anotamos para más informes, 55-54-91-1681. 55-54-91-1681. Es el teléfono. De esa tienda, ahora en Huipulco, esto es también en la Ciudad de México al sur, tienda autorizada en Huipulco, calzada de Tlalpa número 4450, local de Colonia San Lorenzo Huipulco, enfrente de un BIPSI a cuadra y media de la estación de tren ligero, estación Huipulco, la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55-55-73-74-90. 55 55 73 74 90. Ahora, en el paradero del metro Zapata, en la Ciudad de México, en el paradero del metro Zapata, dirección, Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13, paradero del metro Zapata, la Santa Cruz, Atoyac, anote el teléfono si quiere informes, 55 y cinco, cincuenta y y 55 56 04 60 95. Bien, son los teléfonos y direcciones de nuestros patrocinadores. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Bueno, es cuando se presenta el resfriado con tos y estornudos. Pues sí, estornudos, nariz tapada, esa tos, ese goteo nasal también que nos deja en paz, que inquieta mucho, ¿no? Incomoda, más que nada. Hay garganta irritada, quizás hasta con un poco de fiebre. La nariz está congestionada. Y sí, ese goteo por la nariz. Secreción nasal que puede ser clara al principio, pero que puede espesarse y volverse amarilla o bien verde, ¿no? También. Entonces hay estornudos. Se tose, ¿verdad? Eso es lo característico. Disminuye el apetito. Hay irritabilidad en la persona, está muy irritable, dificultad para dormir, picor de garganta. La persona puede estar muy cansada y tener dolor de cabeza, dolores musculares, ¿Sí? se pierde el apetito. Eso es muy clásico, ¿no? La disminución del apetito. Bueno, pues esos son los síntomas característicos. Y ya con estos síntomas vamos a elaborar ya nuestra fórmula porque son exactamente atendiendo el padecimiento y sus causas. Claro, las molestias. Anotamos entonces la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva calite de zorrillo, chaga, licoris, anís de monte, bolsa del pastor, guaje cereal. Calite de zorrillo, chaga, licoris, Anís de monte, bolsa del pastor, guaje cereal. Para todas las edades, para toda la familia. Bien, entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se puede tomar, pues, como agua de uso. Importante como agua de uso. Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula de suplementos. Anotamos entonces betacaroteno con vitamina A, borraja con prímula, aceite de pescado, germen de trigo con vitamina E. Estamos fortaleciendo pulmones, bronquios, vías respiratorias, bronquiolos, todo, todo el aparato respiratorio lo estamos fortaleciendo. No solamente estamos combatiendo el padecimiento, lo estamos fortaleciendo para que no haya recidiva, o sea, para que la persona pues no tenga una recaída beta caroteno con vitamina A, borraja con prímula, aceite de pescado, germen de trigo con vitamina E. Una de cada una de estas cápsulas se toma antes de cada alimento, se toma antes de cada alimento. Suplemento de apoyo utilizamos el elixir que contiene diente de león, la raíz del diente de león. Es una gran ayuda. Elixir con raíz de Diente de León la clave es 18.24. Clave 18.24 y se va a tomar un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día. Un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se hace diariamente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría regular y a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Este, con Zenaida Almanza Tellez. Zenaida. Sí. Almanza, adelante, te escucho. Mire, doctor, tengo ya tres años de, de operada de la columna. Sí. Tengo seis, seis clavos, tres prótesis y este y, y no puedo no puedo caminar que mis vértebras, pues seguramente usted ha de saber más o menos cuáles son, aquí tengo que es L3, L4 L4, L5 o 5 o 1, o será 51 no sé, bueno, y todo, tengo 6 pues. este clavos y 3 sí. prótesis y, y tengo divertículos padezco de la pre, alta presión y también soy este diabética y tengo sí. divertículos y no puedo este, apoyar bien los pies en el suelo y, y cada y seguido se me me da derrame en, en un ojo o en otro qué edad tienes eh, tengo 71 años y mido unos cincuenta y peso entre sesenta y nueve entre entre cincuenta y ocho kilos bueno ¿Qué otra cosa tienes? ¿Nada más? Pues no puedo dormir, tengo mucho insomnio. ¿Insomnio? Por y ese, ¿Tienes pues dolores? Tengo mucho tiempo pensando en que le quiero hablar, en que le quiero hablar y pues no, no he podido porque te quedé totalmente inválida. Y ahorita bueno, no pues ya y estoy yendo a unas terapias, a unas de sí. estas. Rehabilitación y, sí. y aún así el lado derecho me duele muchísimo. Apenas empiezo a caminar poquito en la andadera y sí. luego, luego me causa el dolor y pues me hace que me siente. Entiendo, pues hay que hacer un tratamiento de fortalecimiento para que nuevamente recuperes fuerzas y sobre todo que mineralices bien. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula de una buena vez. Lleva lo siguiente, lleva Xeto, Calaguala, Carricillo, Clanchichinole también. Utilizamos Majagua, suelda con suelda. Entonces es Xeto, Calaguala, Carricillo, Clanchichinole, Majagua, suelda con suelda. También te va a servir, aparte de fortalecer tus huesos, mineralizarte bien, pues te va a servir para el sistema digestivo y demás que tú me mencionas que también hay incorre incorrección. Y vamos a estar bastante bien, vas a ver. Bueno, ahora de cápsulas también vamos a escoger. Utilizamos. Vamos a utilizar cachanes. Cartílago de tiburón también lo agregamos. Aceite de digo de bacalao, muy importante aquí. Y vamos a utilizar clorela. Bueno, fue lo siguiente entonces: cachanes, cartílago de tiburón, aceite de digo de bacalao, clorela. De estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Fernando Ortega Reyes. Fernando Ortega, adelante, te escucho. Tengo 81 años. Sí. Mido 1,65. Sí. Peso 70, 80 kilos. Sí. Me arden los ojos. Tengo cataratas. Me lloran y me dan mucha comezón. Sí. ¿Sí? Veo muy borroso. Sí. van a operar los ojos pero tengo el, el corazón acelerado y retengo líquidos. Sí. Las fosas nasales están, las tengo muy resecas. Estoy perdiendo el gusto. Sí. El oído izquierdo no oigo. Sí. Me dice el doctor que el martillo del oído está duro y siento como que trajera un tapón en el oído, derecho, sí. en el izquierdo. Ajá. En recto tengo verrugas en las y en las ingles y me da mucha comezón. Sí. ¿Qué otra cosa? Pero en la medianoche y luego en la medianoche me paro, bueno, muchas veces, tres veces a la noche a Orinar y eh, hago con espuma. Me duele. Sí, adelante. ¿Qué más? Me duelen las manos, las rodillas me truenan y me duele el. el los, me, y me dan calambres, perdón, en las piernas. Sí. Y, y ahorita el viernes se me subió la presión muy fuerte hasta tener yo 92, 100, 106 y. El sueño se me ha... es muy variable, doctor. Hay bueno, no te preocupes, a vamos a hacer la fórmula no para pues que te sientas bien, a gusto, tranquilo. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Lleva a lo siguiente: vamos anotando. Utilizamos cúrcuma, llantén de arena, rosa de China, hierba de la gracia, seca palo, cocolmex. Fue así entonces: cúrcuma. Yantén de arena, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, cocolmex. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y vamos a tomarlo como agua de uso, como agua de uso está bien. Entonces ahora suplementos, utilizamos gurma, jalea real con vitamina B1, semilla de uva, Vamos a utilizar Maitake. Bueno, fue así. Gurma, jalea real biofilizada con vitamina B1, semilla de uva, también estandarizada. Y utilizamos Maitake. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Muchas gracias a Jorge Iván. Gracias por la invitación. Bueno, nos despedimos con una frase anónima que dice así: Son buenas obras las que triunfan, no las intenciones. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Este programa, El Ángel de tu Salud. El de Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.